¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hemos llamado De Boca en Boca. Hoy un programa especial, o por lo menos nosotros tratamos de que sea especial. Siempre le presentamos temáticas acerca de informaciones que por ahí no llegan a su alcance a través de los medios, y es esa la información que nosotros buscamos. Tuvimos un mano a mano, una entrevista con un músico que realmente se ha ganado un espacio en Tucumán, pero también en el país y en el mundo. Estamos hablando de Xavier Moyano, de esta manera lo presentamos y arrancamos el programa de hoy. Hoy vamos a conocer a un artista tucumano que es muy reconocido por muchos músicos, y más aún fuera del país, pero que es digno de mantenerlo vigente en nuestra pantalla. Les presentamos un especial de Xavier Moyano, músico, guitarrista, compositor, intérprete, productor, docente, solista. Llevó su show a más de 60 ciudades en 6 países. Dicta clínicas de guitarra en conservatorios, academias, institutos y escuelas de música. Por sobre todas las cosas, a pesar de su apariencia, es un tipo muy sencillo y que tiene en lo musical una apertura muy grande. Es conocido a nivel nacional por su participación pilar en la banda Ave César, y como solista está realizando una gira por toda Sudamérica. Con ustedes, Xavier Moyano. Estás viendo De Boca en Boca. Gustavo Villalba, concejal. Doctor Daniel de Llana, legislador. Acompañando al proyecto, José Alperovich, gobernador. Gustavo Villalba, la propuesta joven de un futuro digno para progresar. Buenas, mi nombre es Xavier Moyano, soy músico. Bienvenidos a De Boca en Boca. En este momento soy solista y también parte de dos bandas, una en Buenos Aires y una en La Paz, Bolivia. Pero vengo con el tema de la música desde el 99. Algunos me recuerdan en mi banda Ave César, una banda que tuve que duró desde el año 2003 hasta el 2008. Y cada tanto, bueno, nos seguimos juntando y tocando. Con esa banda, bueno, tuve la suerte de compartir el escenario con bandas de renombre de nivel nacional, como ser Los Piojos, La Bersuit. Tuvimos la suerte de girar con La Renga en el noroeste, en Catamarca, Salta y Tucumán. Con esa banda también tuvimos la suerte de abrir a Motorhead en Córdoba, participar en el Cosquín Rock y en el Tucumán Rock.
Siento que no hay más nada que decir. Viejos días vuelven a mí. Cuanto más debo resistir, ya no es cuestión de sobrevivir. No gritar lo que escondí, pero en la otra parte de mí te fuiste. Estás viendo De Boca en Boca. En el mundo de la música, trabajar como solista no es cosa fácil. Y Xavier Moyano es algo en lo que se especializa, porque los rubros en los que él actúa son varios y nosotros vamos a conocer acerca de ese mundo. Me dediqué al mundo instrumental como solista, en el cual, bueno, tomo composiciones propias en los géneros de rock, blues, funk, metal, baladas y, bueno, de todo un poco. Bueno, con respecto a hacer música instrumental, es algo que me gusta mucho porque es una manera de transmitir un mensaje, no con palabras, pero sí con melodías. Y como les decía, me gusta mucho girar, conocer ciudades y países. Bueno, es un poco más práctico el hecho de girar solo, entonces en el momento de concretar las cosas me es un poco más sencillo. Tuve la suerte de estar varias veces en Bolivia, que es un país que me recibe muy bien. Y a diferencia de estar en banda, es básicamente las bandas siempre tienen una letra, un mensaje textual, y aquí es con lo instrumental es un poco más a criterio de cada uno que el que escucha la melodía, ¿no? Es un toque distinto, las dos cosas me gustan mucho. Y nada, las bandas en las que estoy tocando ahora se llama Seliger, una banda que es de Buenos Aires.
que es el estilo es metal, y la otra banda se llama Super Cocalero, que es de La Paz, Bolivia, y hacemos rock, blues y funk. De boca en boca. Le mandamos un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de Facebook en De Boca en Boca y a través de Twitter en arroba De Boca en Boca TV. Continuamos con el especial de Xavier Moyano. En otras ciudades, bueno, son cosas clásicas, ¿no? Como comidas diferentes, palabras distintas, personajes diferentes, y algo, digamos, que bueno, siempre encuentro en Tucumán, bueno, es la familia, es los amigos de toda la vida, ¿no? Que es algo que me gusta mucho cuando estoy aquí. Siempre trato de organizar shows e invitarlos a todos, siempre hay dos o tres shows por año que armo, y bueno, trato de convocar a todos los amigos de acá de Tucumán. Así que, bueno, yo disfruto siempre con la música, esté aquí, en mi Tucumán querido, o bueno, de gira. Tiene a Tucumán, digamos, por la imagen de la casita del Tucumán, y lo relacionan mucho con Mercedes Sosa, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo que digo cuando voy es, tiene que conocer Tucumán, porque como toda ciudad tiene su magia y tiene sus personajes y su encanto. En todos los lugares, digamos, en los que estuve, tuve la suerte de encontrarme con grandes músicos, grandes personas, como lo es aquí también, ¿no? Creo que aquí en Tucumán tenemos un número muy importante de artistas con mucho talento, con mucho futuro y mucha proyección. La verdad que la música es algo que yo disfruto, digamos, más allá que de un estilo, digamos, del arte en general, digamos, como lo es la música, ¿no? Tuve el año pasado, tengo un muy grato recuerdo, tocando justamente en Bolivia con un grupo que se llama La Salla Afro Boliviana, que es un grupo, digamos, de personas que viven en Coroico,
que es un, bueno, como lo dice el nombre, afro-boliviana, es como que meten muchos ritmos así africanos, son tipos bien mulatos, y bueno, tuvimos la suerte de tocar junto con ellos, ¿no? Y como te decía, en mi banda de Buenos Aires toco metal, en mi banda anterior acá en Tucumán, a veces tocábamos rock y hard rock, y en la banda de Bolivia es una cosa más de blues y funk, también algo de reggae tenemos en esa banda, y lo disfruto mucho. También en el 2009 tuve la suerte de tocar aquí con la Orquesta Sinfónica de invitado, y bueno, otra cosa, sentado, pelo atado, una cosa, otra cosa con la partitura, y lo disfruté mucho, digamos. Creo que cada área, cada género tiene algo muy, muy rico y único, ¿no? Estás viendo De Boca en Boca. Gustavo Villalba, concejal. Doctor Daniel Deiana, legislador. Acompañando al proyecto José Alperovich, gobernador. Gustavo Villalba, la propuesta joven de un futuro digno para progresar. Gustavo Villalba, concejal de un pueblo. Recuerde que puede participar de este programa escribiéndonos un correo electrónico a info@debocaenbocatv.com.ar o también nos llama al teléfono que aparece en pantalla. Continuamos con el programa. Bueno, mis referentes, influencias, como le dicen, son, bueno, algo que me marcó desde niño, cuando lo vi por primera vez, fue un video de Sevilla del 92, creo que es, donde tocan en la Expo de Sevilla Steve Vai y Joe Satriani, y cuando vi eso, digamos, básicamente me cambió la vida. Son dos personajes, digamos, que yo admiro mucho porque transmiten y dicen muchas cosas simplemente con su guitarra. Bueno, tenemos grandes íconos como Jimi Hendrix y Santana, los cuales a mí me gustan muchísimo. Y los nacionales aquí, una de las personas que me ayudó mucho, digamos, en este camino de hacer música instrumental, fue Pablo Soler, que es un guitarrista de Buenos Aires. Él es más del estilo de la velocidad. Otra gran guitarrista y amiga es Karina Alfie, también de Buenos Aires. Y otros dos personajes que me gustaría destacar, que son ambos de Buenos Aires, son Julián Barret, que es el guitarrista de Adrián Barilari como solista, y Targa Turunen. Bueno, él este año con Barilari tocó de telonero de Maiden en Vélez, hizo la gira latinoamericana con Targa, y que sea argentino, la verdad que es digamos como una influencia, es como una especie de ejemplo a seguir. Y el otro es Cristian Vidal, que es actual guitarrista de Therion, el cual, bueno, es una gira de creo que más de 30 países, y bueno, también es argentino. Es un orgullo, digamos, para nosotros los guitarristas, que un guitarrista, digamos, haga este tipo de cosas. Es como que
nos motiva a que no es imposible, que se puedan hacer cosas. Guitarristas que me gustan mucho acá en Tucumán, son un montón. Lo tenemos a Facundo Maxio de Ninja Gravity, lo tenemos a Leandro Aldar de Trier, Chechi Bassano, Ezequiel Frías, son un montón. Aquí, digamos, tú dices, no hay tantos buenos guitarristas, yo conozco un montón, Matías Rocha, Matías Renge, son un montón. En todos lados que vos, cualquier ciudad que vos pises, está lleno de músicos y de mucho talento. Muchas gracias por el espacio, a la gente de Boca en Boca. Espero sigan viendo este programa que da un espacio bueno a la cultura acá de Tucumán. Espero les haya gustado, bueno, todo lo que les comenté. Y nada, vamos a zapar un poquito a modo de cierre. Les mando un saludo, Javier Moyano. Al final de nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerde, puede enviarnos un correo electrónico a info@debocaenbocatv.com.ar o también puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Recuerde, Twitter y Facebook nos puede seguir durante toda la semana, todos los trabajos que hacemos además del programa de Boca en Boca. Le mandamos un saludo grande para toda la gente que nos deja mensajes a través de estos medios de comunicación y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Será hasta la próxima. Chao. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en la próxima para que la información no pare y siga de boca en boca.